La chance de venirse de Italia hasta aquí. Sentido, fue en el senior y fue campeón. Sentido de pertenencia total. Zanetti, Donato, Pompei, aquí el mediocampo que recuerda al hincha de Talleres. Y aquí está justamente el equipo local. Acá está Talleres en el círculo central. Llegando hacia la mitad de la cancha con un recibimiento extraordinario. El puntero de la primera B de este torneo clausura. Es Talleres de René frente a San Miguel. Acá lo vemos al visitante. Ahí se viene, saca chispas. Está el de Soldati, en cabeza la fila. El arquero, el colombiano Neider Aragón. El equipo de Apuxo. Se viene. Dará la orden el árbitro, dará la orden Zamora. Y arrancó el partido. En Remedios de Escalada, ya están jugando Talleres. Y el de Soldati saca chispa, presión alta, bien alta para recuperar esa pelota. Campuzano dentro del área, centro para Villegas, el rechazo. La pelota que toma altura, la va sacando como puede con la cabeza Orellana. Paz, controla la pelota Prim, buen pase de Prim para Barraza en el área. Barraza, pegó en el palo, la busca García y la termina sacando después como puede. Pelota y ese envío largo. Sicarelli la va buscando Villegas, cruza el colombiano, la dejó corta Aragón, pégale Sicarelli, Sicarelli por arriba, quedó corto, le envió. Aquí va Santiago, Prim, Tello con los puños, Sando Benítez, atento Orellana para marcar, Barraza, lo limpió bien a Campana, qué buena maniobra de Barraza, Barraza por bajo, lo tiene Arias, pegó en el travesaño, pegó en el travesaño y afuera, buen giro del 9. Buena maniobra de As. Miró dos veces al área, no se animó al centro, no estaba convencido, la jugó para atrás, ya tocó Duré. Y ahora levanta Sicarelli, cabezazo de Campuzano en las manos de Aragón. Y entrega nuevamente adentro para Duré, atento, estaba Fernández, recupera alto, saca chispas y viene Prim. Prim para pegarle, le dio Prim. El puntero del clausura de este torneo de la primera B. Duré, le va a pegar de zurda, Duré, levantó para Villegas, Villegas, tapó Aragón, Villegas y otra vez Aragón. Y en la línea Orellana, Sicarelli, no se puede creer. Pelota metió Campuzano, va Campana hasta el fondo. Centro de Campana, Villegas que llega. O Benítez, Benítez que se acomoda, Benítez por arriba del travesaño. En la pantalla de Teis Sports, ya están jugando el complemento. Tocando Palmieri para que devuelva esa pelota Campuzano y el envío largo de Benítez. Ataca Talleres con centro al área de Duré, va despejando Fernández. Y ahora Arias, y otra vez Fernández, y arranca Lucas y se va el 5, va Fernández, la apertura para Müller, le dio por bajo tratando de buscar a García, lo encodir Villegas, se tiró bien al piso Corro y Benítez pasó entre dos, qué bien que la hizo Benítez, se entregó para Villegas, la dejó correr y es gol de Arcuri, Aragón, pero qué volada del arquero, qué bárbaro el colombiano, otra vez Aragón. Le ahoga el grito de gol a Talleres. Lo tuvo Arcuri. Qué bien la hicieron. Ale Benítez, uno de los jugadores más claros de la categoría. Estupendo Villegas y bien Arcuri. ¿Por qué hace? La pelota le queda a Villegas después del rechazo de Duré. Villegas que enganche, Villegas que se acomoda. Qué linda pelota para Arcuri. Sale Aragón. Llega de frente Corro. La pisó Corro. Marcó Villegas y ganó. Y viene Talleres. Lo tiene Vergara. Si se la toca Vergara está el primero. Villegas va por la individual. Villegas. No, era para Vergara. Villegas. Mira de todo. Para Geneiro. Qué buen cruce de Geneiro. Perfecto el 14. Se terminó el partido aquí en Remedios de Escalada. El puntero Talleres. Y saca chispas. Igualaron 0-0. Mentiroso porque hemos tenido.